Sí, pues nos cambiaron la película, ¿no? Empezó el incidente como retratando a la gente de Tigres como víctima y ahora están haciéndole ver y haciéndole creer a la gente que nosotros somos los iniciadores de los problemas en Veracruz. Los Libres y Locos están en el ojo del huracán por los actos de violencia que se suscitaron hace una semana en la tribuna de Luis Pirata Fuente. Claro que no somos blancas palomitas, como no lo fue la Volpe con esa zancadilla que le dio al jugador de Chivas, como no lo fue el mismo presidente del Veracruz cuando se equivocó, y estoy seguro que fue un error. Cuando pasó lo de Torreón, yo hablé con mi gente y les dije, si nos vuelven a hacer problema en una tribuna, que nos maten a golpes ahí si quieres, pero no metan las manos. Y sé que por levantar una mano para defenderte ya eres también un animal. Samuel Reyes es uno de los líderes de la barra de Tigres. Tengo cara y tengo nombre para ponerlo cuando sea necesario, porque no, te digo, no tenemos nada que esconder. Si quieres vetar a los involucrados en los problemas, a los que estuvieron golpeando gente, pues vétalos. Los videos que muestra Veracruz están claros y en ninguno de esos videos, ellos que están manipulando la verdad, te muestran a la gente que golpeó a gente Tigre. Las críticas han sido fuertes y dueños de diversos equipos quieren que se les aplique mano dura. Algunos clubes están viendo el éxito global de Tigres como, pues como algo o como un factor de envidia. Es momento de sumar y erradicar la violencia en el fútbol. Estoy tratando de ver esto como un área de oportunidad para que ya abramos los ojos y no nos hagamos tontos en lo que cada quien falla.